Buenas, Wargames Adictos. Estamos grabando en el torneo de Lidia. Estamos grabando Lillo. Perfecto. Estoy aquí con los cuñados del emperador, que vamos a hacer un torneito aquí en Lérida, que es para preparar el GT de Lérida. Vengo con Lillo, con Efren y con Miguel. Y vamos a explicar un poco las listas que llevamos. Yo voy a estrenar Guardia Imperial con Ángeles Sangrientos. Es mi primera partida. Voy a pillar mucho pene, lo más seguro, porque no me sé las cosas. He estado toda la noche estudiando, pero yo no me sé ni lo de las órdenes, solo sé dos, mover y... Es útil, ¿eh? Y eso primer será, rango y segundo rango. Bien hecho. Eso la buena. ¿Y tú, Efren, qué llevas? ¿Qué lista graciosa llevas tú? Pues yo llevo una de Iron Hans, la típica, con el padre Feyros, llevo el apotecario, para dar el no hay dolor en burbuja, el típico muro, y llevamos el Leviatán también, para... Con que la lista ya salió a FAQ, ya no es durilla, ¿eh? Es friendly, ahora es friendly. Ahora podemos decir que es manejable. Muy friendly. Es manejable. Hace amigo. No hay dolor ahora. Sí. ¿Qué llevas tú, Lillo? Yo llevo de todo. ¿Sí? Explícanos más o menos qué llevas. Yo llevo hasta militar un puro. Un buen general. Purísimo ahí. Purísimo. Eso sí, luego hasta Acadia, hasta Austroya. Llevo sobrete, no es tan pura, ¿eh? Llevo tres destacamentos. ¿Llevas mutantes en la lista? Llevo de todo. Llevas llenos. ¿No eres prohumano? yo soy de izquierdas, tío. Pero seguro que lleva Rannis también. Somos comunistas. Muy comunistas, sí. Llevo Bullgreens. Muy bien. Llevo 9 Bullgreens. 4 Tank Commanders. Esta Paz. 2 de Katachan. Y uno de. Y la bomba de Vostroya. La bomba de Vostroya lleva el cañón de Molisher. Que son 2 dados de 6. De. Ha puesto nombre todo al. Es la bomba de Molisher. Matacosas. Mata cosas tochas, ¿no? Sí, sí. Y nada. Y 90 guardias. Y para adelante. Fantástico. Y Miguel, que nos lleva... Yo siempre llevo lo mismo, yo no cambio. Es el vidente del, sí, sí, del el coche. El capi. Sí. ¿Qué llevas, Miguel, más o menos? Craftball siempre puro, yo no hago sopa ni nada. Y bueno, juego una lista base de lo que juego casi siempre. La base siempre la misma. Eldrad, algunos brujos acompañando. 9 de las Reapers. 8 y 8 lanzas. Y a partir de ahí, pues, construimos cosas. Esta vez llevo... Un destacamento de esto de los nuevos custom para aprovechar pues esto de repetir un dado para impactar, para herir, de más un ataque que va muy bien con las lanzas. Y bueno, apoyo un poco de Falcons y tal, que son baratitos, y a ver qué tal. Es una lista que no he jugado tanto, pero que puede funcionar. Tampoco es una cosa que vaya a romper meta ni nada, pero vamos a ver. Bueno, son listas durillas. La verdad es que aquí en Lidia siempre se han jugado listas 3 o 4 durillas y era más friendly y vimos el BCP y todas las listas están bastante bien. Por lo tanto, las caras de vuelta pueden ser un poco diferentes a las que hay ahora mismo. Ya veremos. Aquí tengo a Mark, que está plantando sus negrones. Aquí tengo a Ray con sus IKs. Tengo a Miguel pensando sus tácticas ahí con sus Eldars. Tengo a Lesh, más conocido como Mortarion. Tony, ya lo conocéis del canal. Es el hombre táctico, mi enemigo. Que mira qué lista más friendly ha traído. Muy bien pintada, un par de apocas, unos cuantos drones. Aquí está Iván, Eldar, Lillo y su guardia, que va a hacer una escaramuza de guardia contra guardia. Guardia azul contra guardia verde, tampoco lo entiendo, pero bueno. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Para separar las unidades? ¿Habías quedado antes? Hay triquiñuelas ya. Ahora nos vamos para el bar y... A Lillo no podía ir al bar, que ya ha gastado todo. Todo su de esto. Aquí está Oscar, el hombre de los stickers. Con su culto. Con su culto. Recortando misiones. Pinta igual que juega. Buenísimo. Y el peregrino. Bueno, el despene. Es un peregrino. Guapísimo. Luego pasaremos los ejércitos a mediodía. Aquí está Efren con vikingo, con sus listas de Iron Hands. Y aquí vemos miniaturas, Scorpius, Deredos. Otro Deredo ahí. Ha sufrido un percance, el pobre. Ha sufrido un pequeño percance. Pero bueno, aquí lo tenemos.
Mi primera partida jugaba Necrones, la triple Gusán, con arcas, un poco de infantería para ocupar objetivos. Y yo juego mi Astra Militarum, que me estoy estrenando. De momento, hemos hecho turno 1 y he bajado un avión que era lo que me interesaba para que me diera el rayito. Claro, claro. Pero bueno, ahora se viene gorda. Ahora haremos un vídeo también a la mesa y miraremos cómo está. Y hablamos después de la partida. Por favor, otra. Hemos hecho 4 turnos, ¿vale? Márquez es un jugador que lleva relativamente poco, ¿vale? Hemos quedado 22 de inicio, que es un muy, muy buen resultado para él y no va para abajo, que se queda en media tabla. Y bueno, ha sido bastante épico, la guardia hace mucho récord fácil, controlaba bastante los objetivos, él siempre hacía más el kill, ¿vale? Porque con que había un poco de terreno me costaba mucho, o sea, tenía que invertir casi todo el disparo en cargarme un avión o un arca. Los dados nos han favorecido un poco los dos, hemos tenido algunas malas tiradas, pero tuve pocas, pero ha sido una buena partida y le agradezco a Marc que la partida se me ha dado. Pues sí, a mí me ha encantado jugar. Ahí está, muy bien. Muy dura la guardia imperial, demasiado dura. Pues nos vemos en el turno 2. Nos hemos encontrado, lo siempre pasa lo mismo. Si vas en el coche, te cruzan en turno 2 o en turno 3. Es la ley, es la ley. Es la ley de Murphy. Y me toca contra Efren y sus manos de hierro. Mira que lo venía diciendo en el coche que era una buena lista. Efren ha dicho que estaba un poco fagueada. Luego mi lista tampoco es tan simpática también. Y lo bueno que nos ha tocado es que nos ha tocado un despliegue muy... Bueno, lo he cogido yo que soy el defensor. Y lo he intentado hacer lo más alejado posible, pero bueno, Efren está como Usain Bolt en las puertas de... Se lo has hecho muy bien. Está el despliegue, está arriba de todo. Bueno, a ver si vamos un poco a la mesa como ha quedado. Pero bueno, va a ser una partida muy técnica porque hay mucha escenografía. Los dos tenemos algo de disparo en directo. Hay muchos blogs en la mesa. Entonces, pues dependerá mucho de las secundarias y de... No va a ser una partida de puntuar mucho, me parece. Ahora, va a estar muy... Esta palabra me la puedo comer luego, Va a ser guapa esta partida. Pues bueno, nos vemos luego. Bueno, esta es la ronda del torneo. Me ha tocado un poco de karma, me toca la guardia, un poco foro. Jugador de la guardia hace mucho porque tiene un centinel de segunda. Y bueno, jugada mi Katachan, un montón de tanques, lo último también de despertar psíquico, todo el tema de daño 3. ¿No? Sí, daño 3, tanto en la mantícora como en el basilisk. No sé, yo llevo daño. ¿Hola? El despliegue empieza él, o sea que ya puedo preparar posiciones porque si no voy a recibir la del mid, porque esto muchas veces quien empieza con la guardia acaba buscando un poco a favor, pero bueno, aunque es piso de campeones, si tengo 2 agrietas por ahí, a ver si puedo jugar un poquito con el despliegue rápido y podemos hacer alguna cosa, ¿vale? Nos vemos al final de la partida.
22-21, muy ajustado. Ha empezado Hollow, ha empezado súper duro, a tirar misiles, cañonacos, de todo. A por tu artillería con mi artillería. Y yo hacía lo mismo, pero un poquillo menos. Y hemos ido así, escalando, escalando, hemos hecho tres turnos. Y la verdad que se ha hecho la tarde un poquillo larguilla también. Guardia contra guardia con tanta miniatura es normal. Pero bueno, ha sido una muy, muy buena partida, sí. Y lo he disfrutado mucho. Y se ha acabado el torneo, hemos catado a la guardia y... por el CD de se ha acabado el torneo, ya estamos a medio camino. Tenemos al campeón del torneo aquí detrás mío, justamente Miguel, con sus Eldars. Lillo ha hecho cuarto, Efren ha hecho séptimo y yo he hecho Hesel. Y ya está. He hecho décimo, hay que decir las cosas. Era el primer torneo con la guardia. Y muy buenas sensaciones, he hecho bastantes puntillos, pero bueno, premian los wins y los losses y al final pues décima posición, que tampoco está mal. Miguel, explícanos cómo has conseguido esta victoria. Haciendo trampas. Sí. ¿Quiere decir fullería? Siempre, como siempre, o sea, no... dados trucados... ¡Qué cabrón! Lo típico. Es un Eldar, que espera. Eldar. Que espera. Y andaluz. Claro, más truquero. No, muy buenas partidas todas, primer rival muy majo. Caballeros Imperiales, partida guapa. La segunda partida fue contra el subcampeón, otro Aldari. Lo que pasa es que empecé yo y le hice mucho daño. Y ya la tercera contra Lillo. ¿Qué he chupado, Nabo? No puedes decir Nabo, tío. No puedes decir Nabo, esto es la tele. Más pequeña, con menos público, pero no puedes decir Nabo. Esto es niños, tío. Ha dicho pene. No pasa nada. ¿Y tú, Lillo, qué? ¿Cómo te ha ido el torneo? Explícanos un poquillo. Pues bueno... Menos la última partida, que lo sabemos todos. Primera partida súper bien, confiado y hostia, que puedo hacer algo. Segunda partida la gano por bastante, hostia, que voy a la final. Y eso ya... He caído ya. Pero has bueno, caído en la grandeza. Es bueno caer contra un grande. Claro. Peor hubiese pero sido caer contra ti. Mucho peor. Pero era imposible que nos encontráramos. Porque ni con submarino. Ni con submarino lo he conseguido. Ya nos veremos por ahí. Claro. ¿Y tú, Efren, qué? Pues bien. Estoy contento. La lista tira. Aguanta. El, claro. ¿Puedes explicar un poquillo el después de la FAQ? ¿Cómo has visto la lista? Se nota. El cambio se nota peor. Pero aguanta, el muro aguanta. Tienes un primer turno igual de duro. Luego, si consigues hacer daño en el primer turno, pues te puede aguantar la lista. Y no, funciona. Yo creo que funciona porque yo he jugado la segunda contigo y ha sido por tiempo. Si no, hubiera acabado empalado. Empalado se puede decir, Lillo, ¿lo ves? Sí. No, ¿Qué ha pasado? Se ha acabado el tiempo. Y... es por Efren más que nada, ¿eh? Yo jugaba claro, súper rápido. Claro. Sí. La fase psíquica. Sí, la fase de magia, se dice aquí en el canal. Ah, vale. Pues bueno, le queremos dar también las gracias a Tony por la organización, lo ha hecho súper bien. Un grande Tony, un saludo a Tony. Un grande. Y siempre viene, pues siempre está bien el torneo de Lidia, siempre muy buen ambiente. Sí, chapo. Y volveremos. Muy recomendable, sí, claro, muy recomendable. Que no se apunte mucha gente porque es justini de sitio. Es pequeño sitio, o sea que. Y mejor ahora, la comida. Sí. ¿Cómo tiene la barriga, Lillo? Yo estoy... ¿Estás así, no? Tío. Bueno, y un saludo a John, que está en el maletero, que ha quedado último. Me apretadico siempre. Bueno, señores, vaya muy bien. John, está muy bien. Chao. Hasta luego.